Christina Aguilera revela nuevos detalles de Liberation y además anuncia nuevo disco, y aquí en Pop News te comentamos todos los detalles. Muy buenas, Fighters. Falta nada para el lanzamiento del próximo trabajo discográfico de Christina Aguilera, Liberation. Falta 12-13 días para el lanzamiento del disco. Y algunos fans ya han tenido la oportunidad de escuchar el disco a través de una listen party que se ha organizado este pasado fin de semana, donde Christina Aguilera además daba algunas anotaciones adicionales a cada uno de los temas. Así que vamos a hacer un repaso por la información que ha revelado Christina Aguilera y algunos de los fans que han tenido la oportunidad de poder escuchar el disco. No podían grabarlo, no podían hacer absolutamente nada, pero sí que han podido comentar el disco después de haberlo escuchado. Y además, Christina Aguilera ha revelado algo bastante alentador, y es que no habrá una brecha de tiempo muy amplia después de la era Liberation para su próximo trabajo discográfico. De esto también hablaremos al final, pero vamos a centrarnos en Liberation. Para empezar, el próximo single promocional será Like I Do, su colaboración junto a Godlink. Esta canción ya he tenido la oportunidad de escucharla al completo. Tengo que decir, y en contra de muchos fans que comentaban que era el mejor adelanto de la era Liberation, para mí es la que menos me ha gustado de todos los adelantos que ha dado de Liberation. Aunque supuestamente, bueno, pues será el próximo single, ya se ha filtrado además y la portada, y próximamente, las próximas semanas, verá la luz. Antes del lanzamiento de Liberation la podremos escuchar. La subirá Christina Aguilera a sus redes sociales, así que tendremos un poquito de paciencia. Y llegarán algunos adelantos más hasta la fecha de lanzamiento de Liberation, el próximo 15 de junio. Vamos a meternos en profundidad acerca de todos los detalles que ha revelado no solamente Christina Aguilera, sino también los fans, después de escuchar el disco. Algunas de las canciones, yo tengo muchas ganas de escucharlas, sobre todo por los adelantos que ha dado. Por ejemplo, la canción Right Moves, una canción que dicen que es la más bailable del disco, y está en colaboración, ya comentamos, con uno de los artistas jamaicanos más importantes en el mundo del dancehall, así que quizá lleve estos derroteros la canción esta, ¿no? Que pueda tener estos sonidos, aunque no han revelado mucha más información, si va a ser dancehall, si va a ser trap, no se sabe. Lo que sí que se sabe es que tiene un sonido muy bailable y que quizás sea la más bailable del disco, así que tengo muchas ganas de escuchar esta canción. Ellos han comentado que el disco lleva una temática R&B muy marcada y muy profunda, tiene bastante peso en el disco, pero es un R&B muy profundo, no es un R&B melódico, no, es un R&B muy fuerte, ¿no? Entonces, pues, será un poquito el patrón que va a llevar este nuevo trabajo discográfico de Liberation. Acerca de la canción que abre el disco, que es Liberation, la introducción al álbum, dicen que es súper épica y que te hace sentir algo similar a la era stripper. Lo que narra es algo así como lo que narraba el era stripper. La necesidad de buscar sus orígenes y, bueno, pues con ello la instrumentación va cada vez más increchendo hasta acabar en algo súper épico. Tengo muchas ganas de escuchar la introducción. María dicen que es la canción más emocional. Ya sabéis que María es el nombre de Christina Aguilera y es una referencia cuando ella era pequeñita, ¿no? Habla con ella misma cuando era pequeñita. Y dicen que es una de las más emocionales, con unos arreglos de violines, dicen, muy lindo, según han dicho algunos fans acerca del tema. Hay otra canción que se llama Deserve, que dicen que es la más emotiva y que seguramente nos hará llorar, y que es una producción pues muy dramática, con lo cual podremos escuchar también ese perfil más dramático en este nuevo trabajo discográfico a Christina Aguilera. Otro de los temas de los cuales han hablado, y uno de los más importantes, era Pipe, que decían que aparecía una XNDA en alusión a que probablemente podía ser Pink la que colaboraba, era una colaboración secreta y estaba como encubierto el nombre porque no lo quería desvelar todavía. Pero finalmente deciros que no es Pink, es un rapero que todavía no ha salido al gran mercado, por así decirlo, es Nobel, y que Christina Aguilera lo dará a conocer a través de esta canción. Así que Pink no estará en el próximo trabajo discográfico de Christina Aguilera, y veremos a ver si finalmente está en lo que va a venir después de Christina Aguilera, porque ella misma ha revelado que su próximo trabajo discográfico no se hará esperar mucho después de que termine la era Liberation. Ya os informamos aquí en Pop News de que estaba preparando Liberation, su sexto trabajo discográfico, y además también estaba preparando un disco en español, con lo cual podría ser un disco en español, pero también podría ser tranquilamente otro proyecto en inglés, porque ha tenido tiempo, sin lugar a dudas, de quizá hacer varios proyectos a la vez, porque
tiene este proyecto que es R&B, pero que ha trabajado en otros, con otros productores, quizá más pop. Está la colaboración junto a Pink, sonó la colaboración junto a Cardi B, sonó muchas colaboraciones que finalmente han ido incluidas en este disco, así que podría también ser un disco en inglés, quién sabe. Os estaremos informando aquí en Pop News. Tenemos muchas ganas de tener ya Liberation en nuestras manos. Habrá reseña, habrá unboxing aquí en Pop News, así que nos viene un mes increíble para los Fighters, la celebración después de 6 años de la ausencia de Christina Aguilera en el mundo de la música, y este mes por fin la tenemos de vuelta. Os hemos adelantado ya información acerca del nuevo disco de Christina Aguilera. Si te has perdido estos vídeos, estamos seguro que le he hecho un vistazo. Y si estás suscrito a Pop News, nos vemos en próximas noticias.